amigos, ¿cómo están? Gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo. En este video voy a contestar una pregunta que me han hecho ya varias veces. Y es sobre esta gente que está en nuestras vidas, pero de repente desaparecen y vuelven a los 6 meses o un año y vuelven a desaparecer. ¿Y qué es este fenómeno? ¿Por qué se da? Y más importante, ¿por qué usted no debería gastar tiempo en ese tipo de relación? Eso se le llama ghosting. Tipo fantasma, tipo Houdini. Un polvo y se pierde. Y nos pasa especialmente cuando estamos jóvenes, quizás porque la atracción física con esa persona es grande y pues toleramos de que estén ahí, que se vayan y que vuelvan. Y es por eso que hago este video. Dos cosas son importantísimas. Es algo que he estado estudiando últimamente, que he estado leyendo. Y con esto pues espero contestar esta pregunta de la mejor manera. Cuando usted tiene una relación con una persona, esa relación tiene varias etapas. Y una de ellas es pensar si se va a seguir a más, si se va a llegar a más. Vamos a tener hijos, vamos a vivir juntos, ¿qué va a pasar? ¿Okay? Especialmente esta gente que tiene como forma de ser, irse sin decir nada, ghosting, son los primeros que van a encontrar una excusa para no estar en esa relación. Que tengo que ir a estudiar, que tengo que terminar mi carrera, lo cual es válido. Que me dieron oportunidad de trabajo en otro pueblo, me tengo que ir, lo cual es válido. Otras relaciones, pues tengo los hijos muy jóvenes, no quiero estar en una relación porque muy bien. Otra es, no estoy muy seguro o no estoy segura, estoy muy dolido de la relación anterior, necesito tiempo. A, B, C. Esta gente viene, está con usted y de repente se van, ¿ok? Pasa el tiempo, usted quizás hasta se olvidó de que tuvo una relación con esta persona y esta persona vuelve a tocar la puerta de su casa. Tin, tin, aquí estoy. Como que si nada hubiese pasado. Como que si todo está bien. Amigos, he ahí el problema. Cuando nosotros dejamos que un ser humano llegue a nuestra vida y se vaya de nuestra vida a su conveniencia, nosotros no nos estamos dando a respetar. Que exista respeto para nosotros, nuestras personas. Y esto también es válido con amigos o compañeros de trabajo. Sí, el tipo de gente que viene a su vida, está con usted y de repente se pierde. No sabemos nada de ellos. ¿Y por qué eso es una pérdida de tiempo? ¿Y por qué es una falta de respeto a usted como individuo? Ahora, especialmente si es un amante. Esa persona, básicamente, y para contestar esto lo más simple posible, ¿okay? Esa persona no le tiene el respeto que usted se merece. Y segundo punto, el cual quiero que le quede grabado a usted, y con esto voy a contestar exactamente qué es lo que pasa en este tipo de relaciones. Usted es la segunda opción, usted nunca va a ser el primero. Por ende, cuando viene el tiempo y esta persona lo acepta a usted de nuevo o está con usted de nuevo, usted tiene que acordarse de eso. En el momento de que esta mujer o este hombre, esta pareja, ¿okay? O esta amistad, vuelva a encontrar algo que piense que es mejor que usted, a usted lo va a dejar botado, se van a ir de su vida y punto. Eso va a seguir pasando, es un ciclo y hay que aceptar ese término. Entonces, en la pregunta, ese amigo me dice, ¿pero por qué vuelven? Bueno, vuelven por una y sencilla razón. Porque usted es un hombre o una mujer estable. Usted es una persona que da el cariño necesario para que alguien esté ahí. Usted quizás es una persona enfocada, tiene un buen trabajo, tiene control de su vida y pues por ende eso lo hace hacer usted un hombre atractivo, una persona, una mujer atractiva. Y pues a lo mejor existe mucha química o química sexual, pues es algo que se va a dar de natural. Si a usted le gusta a alguien y esa persona está ahí disponible, ¿por qué no? Sí, es algo que nosotros todos lo hacemos en algún momento en la vida.
para esta gente siempre el césped va a estar más verde en otra parte. Muy bien, amigos. Así de sencillo. Cuando usted tiene una persona que usualmente le está haciendo ghosting a usted, es porque esa persona siempre lo va a ver a usted como una segunda opción. A menos de que usted quiera ser el segundo en todo en su vida, pues usted puede aceptar una relación así. Mi consejo es, no gaste su tiempo en una relación así, porque realmente no va a llegar a nada. Y aunque sea placentera, ¿no? El hecho es de que nunca va a llegar a nada. Usted nunca va a ser la primera opción de una persona. Y cuando usted no es la primera opción de una persona, créame, es un tiempo perdido. Porque eventualmente, y ese es el dato más interesante y más curioso, en este tipo de relaciones, las tres cuartas partes de las parejas que empiezan una relación por tener una relación, terminan en divorcio. Y quizás usted diga, pero bueno, ¿qué importa? Mucha gente se divorcia. Es cierto, pero nunca le han dicho el costo económico que tiene un divorcio. Y quizás usted sea el que vaya a pagar más. Tengo una conocida, una chica, es más, desde que tenía 13 años la conozco. Y hemos estado vinculados por una u otra razón durante toda mi vida. Algo que fue interesante de notar es que ahora que tiene ella la posibilidad de empezar una relación de tiempo completo conmigo, pues me hace lo mismo. Empieza a venir y está súper cariñosa, me manda fotos, me dice que me quiere ver. De repente, pues pasan los meses, ya no vuelvo a oír nada de esta persona. Pasa un año, pasan dos años, de repente vuelvo a oír de esta persona. Y me dice que es que tuvo una relación, que no sirvió. Ay, pero que estaba muy preocupada y quería saber de mí. Dos años pasaron. Nunca me preguntó cómo estaba, pero ahora quiere saber cómo estoy. Dejé que pasara el tiempo, dejé que transcurrieran eventos porque sabía que de esto iba a aprender y podía hablar en un video. Sí, esta muchacha, a pesar de que yo estoy ahí en su vida siempre, de una u otra manera, yo para ella soy el segundo. Nunca voy a ser el primero. Y lo que no se ha dado cuenta es que yo ya sé eso. Alguien me dijo que eso pues era inofensivo, que qué importaba. Es una mujer bella, hay que tenerla a la par. Yo hoy a usted le digo que jamás gaste su tiempo con alguien que lo tenga usted como segunda opción. Es una pérdida de tiempo y usted lo único que va a hacer es reprochar el hecho de tanto tiempo que usted ha gastado. Lo digo yo porque yo soy un hombre experimentado, soy un hombre mayor, tengo 53 años y cuando usted está enfocado, usted realmente no puede perder el tiempo en situaciones ni personas, gente que lo único que va a hacer es consumirle su energía. Con esto, amigos, espero haberte contestado la pregunta. Ustedes que son jóvenes, por favor, no gasten el tiempo. No gasten el tiempo con una persona que piensa de usted como el segundo. Usted, acuérdense, amigos, usted tiene que ser el primero. Usted tiene que quererse a usted más que a nadie más. Y créame, esa es la receta de la felicidad en esta vida. Los quiero mucho y ya saben, no se dejen ghosting. Chao.